Hola a todos, soy Don PJC y esto es Ratchet & Clank, atrapados en el tiempo. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da el nuevo planeta al cual hay que ir. Y nos vamos directamente en un pequeño tiempo de carga. Espero que no haya que seguir pillando Sonys, porque la siguiente mejora pide dos más, así que no hay ganas de pillarlos, pero bueno. Que podríamos, ¿eh? No, tampoco hay muchos problemas en ello. En fin, sector vela, continuamos en el mismo sector, si no me equivoco. Nuevo sector desbloqueado, espérate, ojo. A ver, hay que ir aquí. Bueno, vamos a teletransportarnos directamente. Ok, al nuevo sector. No está mal, ¿eh? El juego en sí está todo bien, es esto, las lianas estas. Cree que todo el procedimiento requerirá aproximadamente 183 paradojas. 184 si los Blarks participan. Señor, le sugiero que dejemos que los teracnoides examinen la cámara antes de probar la máquina. ¿Qué pasa, Lorenz? ¿Tienes miedo? Un poquito, ¿no? ¡Doctor Nefarious! Uy, lo siento, señor. De dos torpes. Me acaban de decir que los Lombax han destruido el VX-99. Ahora mismo nuestros centinelas están buscando la señal de su nave. ¡Inaceptable! Prácticamente os entregué a esos blandengues en bandeja de plata. ¿Cómo podéis ser tan terriblemente incompetentes? Mejor os dejo solos. Si Ratchet o el viejo encuentran el reloj, adiós a nuestros planes. Abandonaremos tu cadáver aplastado en Zauri, ¿qué es lo que quieres? Llamaré a los especialistas. A ver, los especialistas. Casiopea. Vaya, hola, ¿qué tal? Karina. Bonjour. Y Libra. ¿Cómo te va? ¡Valquirias! Hace décadas vuestra colonia fue atomizada por la supernova Erebus. ¿Queréis que os la devuelva ahora? Los balanzadores es la única pega que tengo, pero bueno. Entre tanto, vamos con Clank, ¿no? Supongo. ¡Ha estado increíble, señor! ¡Bam! ¡Bum! ¡Cabum! Y luego ese magnífico y agudo colofón. ¿Cómo era? Ah, sí. Un disruptor cerebral hipersónico disrupcionado. ¡Ya te digo! ¡Muy bueno! ¡Vamos! La sala de orientación está por aquí. Vale, pues vamos a ello. Espero que... Utilice su anipack, señor. Os mole también la fase de Clank. A mí, vamos, no es tan mal. Sé que pueden ser un poquito a lo mejor más aburridas, pero yo creo que están bastante bien, ¿eh? No, no es así. Haz hoy lo que no dejaste ayer. No, así tampoco. Bueno, era algo sobre hacer cosas y cuándo hay que hacerlas. Por aquí, señor. Supuestamente es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que pasa es que si hoy lo vas a hacer a las tantas, no estás concentrado, no estás de buen humor y hoy te afecta negativamente a tu trabajo, es mejor que lo hagas mañana. A no ser que no tengas más tiempo de hacerlo, claro. De mantenimiento a terminal 6 de Solano. ¡Ya está! ¡Vayámonos, señor! ¿Lo veis? Esto lo podemos arreglar y reparar perfectamente con un leve toque. La verdad es que mola. Salen guitones, pero vamos, lo de los guitones es un poco absurdo porque... A ver, salen 24. Si saliesen 200, pues igual Sigmund, sí, ¿no? ¿Por qué no me afectan a mí las alteraciones del tiempo? Eso se debe al actuador cuántico. Proporciona inmunidad temporal a los que nos encargamos de proteger el tiempo. Pues estupendo, vale, aquí tenemos ya más plataformas, ¿eh? Grabación temporal iniciada. Grabación temporal iniciada. Grabación temporal iniciada. Y ya está, easy. A ver si le doy aquí también se repara, ¿no? Vale. ¡Vamos! La sala de orientación está por aquí. A tope, esta 400. Es la parte del reloj más impresionante.
Pantalla enorme de Crystal X, consola VG 9800, las piezas. Sala de orientación. Siéntese, señor. El vídeo de orientación está a punto de comenzar. A ver. ¡Tan, ta, ta, tan! Industrias Orbus presenta el gran reloj y tú, con tu anfitrión, Orbus. ¡Hola! ¿Está encendida? Sigmund, la luz parpadea. ¿Debería parpadear? ¡Ah! ¡Un momento! A ver ahora. ¡Hola! ¡Bienvenido al Gran Reloj! Estás aquí porque has sido seleccionado para formar parte de nuestro equipo. Y estamos encantados de tenerte con nosotros. Hay mucho de qué hablar, pero primero vamos a ver qué es el Gran Reloj. Hace eones, nuestra especie otorgó a los Fungoid un don especial: poder viajar en el tiempo. Se esperaba que enriqueciera sus vidas como había hecho con las nuestras, pero lamentablemente... ¿La fastidiaron bien? Sigmund, digamos que ellos se excedieron en su uso. Tras solo 3.000 cortos años, el uso del viaje en el tiempo por los Fungoid minó el continuo espacio-tiempo. Paradoja tras paradoja, enigma tras enigma, se fueron sucediendo hasta que un día... Una pequeña grieta del continuo destruyó 83 entidades celestiales. El fin de la existencia había llegado. El universo necesitaba, para poder sobrevivir, un trasplante de corazón. Así que yo diseñé un don muy especial para reparar el daño, el gran reloj. Construido en el centro exacto del universo, de Palmo más o menos. El reloj repararía la grieta y restauraría la normalidad temporal del universo. Y aquí, amigo mío, es donde tú intervienes. Hay solo dos reglas básicas para el buen funcionamiento del gran reloj. Número uno. Bajo ninguna circunstancia debe usarse como máquina del tiempo. El reloj no es para alterar el tiempo, solo para mantenerlo. Número dos. Si en algún momento quisieras usar el reloj como máquina del tiempo, consulta la regla número uno. ¿Has oído bien eso, Sigmund? Porque la regla número uno ya sabes, dice, no lo hagas. ¡Brillante, señor! Muy bien, muy bien. Vamos a tomar un té. ¡Qué tonto! Increíble. ¿El gran reloj se encarga de la estabilidad temporal de todo el universo? Ahora exacto. Ya sabe por qué Orbus mantenía el secreto. Sin esta estación, el universo se vendría abajo en su totalidad. ¿Y dónde está el auténtico Orbus? Ya se lo he dicho. Es un secreto. Venga, vamos. Toca otra lección. Vale, digamos que el universo está ya roto, ¿vale? Ya está roto. Lo que pasa es que esta máquina mantiene pegado al universo, ¿vale? Vamos a simplificarlo de esa forma. Así que... eso. Vale, ahora voy a acceder a... XJ0461. Me alegro de verte otra vez. Y ahora por la lección más importante de todas. ¿De qué se trata esta vez? La función principal del reloj es mantener la normalidad temporal. Otra vez me ha pasado cuando lo mismo, tío. Se vea amenazada, me ha pasado lo mismo que la primera vez. Como se van rellenando los caminos, yo creo que el camino va a continuar y se para y me caigo. O sea, es, vamos, flipante. Los típicos fails. La función principal del reloj es mantener la normalidad temporal. Cuando la normalidad se vea amenazada, deberás actuar para repararla inmediatamente. Anomalías temporales detectadas en cometa Krilli. ¡Ah! ¡El cometa Krilli! ¡Aquí es precioso! Pero como ves, ha sido víctima de las brechas temporales. De ti depende solucionarlo, encargado de mantenimiento. ¡Adelante! ¡Prueba! Repara las brechas concentrando el rayo de tu cronocetro en las anomalías. Fija las animaciones que va haciendo Clank, o sea, y Ratchet también las hace.
sea, está muy bien. O sea, y no es una. O sea, son varias, fijaos. Esta, vale, esta la hemos visto. De momento solamente hemos visto dos. Pero, joder, de Clank, de Ratchet, restauración cuántica iniciada. ¡Maravilloso! Ahora a por las siguientes anomalías. Asegúrate de mantenerte alejado de las anomalías que ya hayas arreglado. Uno. Repara las brechas concentrando el rayo de tu cronocetro en las anomalías. Vale, está guay eso. Lo estás haciendo bastante bien. Vale. Impacto de lazo temporal en 3, 2, 1. Está por oleadas esto. Importante esta. Con el tiempo van empeorando, así que importante la prioridad. O sea, priorizar. Destruye los buscadores antes de que se puedan volver a que cabrones. Lazo. Pero mola, ¿no? Mola. 3, 2, 1. Atención, detectado buscador de grietas. No seré aquí el amo, ¿no? Atención, detectado buscador de grietas. ¿Este se va a dividir? No. Impacto de lazo temporal en 3, 2, 1. ¡Excelente trabajo, muchacho! ¡Venga, vamos! ¡Quiero enseñarte otra cosa! La verdad es que no sé la historia... Cuando te disparen, plante tu cronocetro y dales de su propia medicina. ¡Oh, qué bueno tú! Está genial, tío. O sea, el juego este, os lo digo en serio, está genial. Revertir el tiempo es también útil para rebobinar lo que tus enemigos te lancen. Espero que no te importe, pero te he cogido estas invenciones de tu subconsciente. Guay. Vale, invenciones. A ello. ¡Eres un monstruo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! No sé si os fijáis, pero... A ver, ¿mueren diferente? No, ¿no? Mueren todos iguales. Espectáculo. Me recuerda mucho a un deporte llamado béisbol, del que una vez leí algo. Estoy muy orgulloso de ti, XJ0461. Ya estás preparado para las tareas que te aguardan. Ahora ve y repara el tiempo. Salva al universo. Cuando estés listo, mi cámara te estará esperando. Fin del programa. Madre mía con los programitas, ¿eh? Que me ha metido en la mente. Bienvenido, señor. ¿Listo para reparar el tiempo? Listo como siempre, Sigmund. Por cierto, ¿qué es la cámara? ¡Ah! La cámara de Orbus es el centro de control principal de todo el complejo y su zona más segura. Nunca he estado en su interior, pero he oído que hay un interruptor maestro para todo el universo. Se me acaba de ocurrir una cosa interesante. Esta es una de nuestras alas planetarias. Su primera tarea como encargado de mantenimiento será reparar el daño causado por el Dr. Nefarius. Reúnase de nuevo conmigo aquí cuando haya acabado. Vale, pues sí que se parece al béisbol, ¿eh? Anomalías temporales detectadas en planeta Quantos. Vale, pues venga, vamos con el planetita este. Restauración cuántica iniciada.
Lazo temporal en... Vale, tres, guay esa onda. 2, 1. Vale, perfecto. Esa no hace nada. Lazo temporal en 3, 2, 1. Genial. ¡Bien hecho! Atención, detectado buscador de grietas. Lazo temporal en 3, 2, 1. Se le está dando muy bien esto, señor. Atención, detectado buscador de grietas. Atención, detectado buscador de grietas. Pues la verdad es que mola bastante, ¿eh? Mola, 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 no está nada mal, ¿eh? Mira dónde tenemos un normalidad temporal justamente restaurada en planeta Quantus. ¡Ha sido increíble, señor! Ahí tenemos un guitón, así que vamos a ir a por él. Mira, esto es lo que se me había ocurrido, ¿vale? ¿Hago? Vale, pues no. Yo creía que a lo mejor explotaba tarde y no me afectaba el daño. O sea, le daba, explotaba y me retiraba rápido. Pero, ¿qué va? Me cago en todo. Ahí está la mierda esa. Y quiero pillar el guitón ese, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Ah, amigo! Grabación temporal iniciada. Se me acaba de ocurrir esta genial y malísima idea porque no puedo llegar. Pero bueno, como veis no muero, así que eso está guay. Grabación vale, temporal una por aquí, estupendo. Otra, esta la vamos iniciada a dejar ya aquí. Fija. Mierda, esta no la podemos dejar fija. Grabación temporal porque iniciada. Esto tiene que bajar y luego subir, ¿vale? Así que importante eso. Es más, ojo, ¿eh? Ojo con la tontería. Mira, grabación temporal voy a hacerlo de iniciada otra forma. Vale, no, tengo que estar aquí, ¿no? Seguro. Grabación temporal iniciada. No sé, me he estado rayando un poco, ¿eh? ¿Ha saltado? Ha saltado, sí, señor. ¡A tope! ¡Bien! Vale, la verdad es que me he rayado un huevo porque estaba viendo otras cosas de cómo se podía asistente hacer. Asistente de mantenimiento a Terminal 6 de Solana. Pero bueno. Repito, asistente de mantenimiento a Terminal 6 de Solana. Jueguito encontrado. Oh, 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 me han dado unos cuantos guitones. No sé si a lo mejor tiene que ver con los guitones que he conseguido de ahí, de antes. Igual sí, ¿eh? Igual sí, será lo más seguro. Uy, chaval, a punto me... ¡Jaigo! Detectado fallo infusible 00173 Gamma Zulu. Recomendado reemplazo inmediato. Pues nada, aquí hay más enemigos, chorra. Anomalías temporales detectadas en planeta. Pues nada, hoy es el día de clan.
¡Oh, doble bateo! ¡Sí, señor! ¡No falles, compañero! ¡No falles, compañero! Toma, para ti. Restauración cuántica iniciada. Vale, potenciadores. Lazo temporal en 3. Joder, pues hay bastantes cositas, 2, ¿eh? 1. Lazo temporal en 3. Son momentáneos, pero bueno. Atención, detectado buscador de grietas. Impacto de lazo temporal en 3, 2, 1. Ahí está destruido. Madre mía, tope. Atención, detectado buscador de grietas. ¿Y dónde está el buscador? Atención, detectado buscador de grietas. Malditos buscadores de mierda. ¡Morid, maldito! Atención, detectado buscador de grietas. Y ya está, sí, señor. Mola, tío, me gusta el minijuego. ¿Qué quieres que te diga? Normalidad temporal restaurada en planeta todo. Es divertido. A ver, no estaría jugando todo el día, la verdad. Pero no está nada mal. Asistente de mantenimiento a estación gravitatoria para mantenimiento de fusibles. Gracias. Y no me he dañado nadita. Genial. Vale, supongo que habrá que ponerles tiempo, ¿sí? Espérate, colega. A ver, aquí no tenemos... Ah, amigo, sí que tenemos. Vale, y mi pregunta sería ninguna, ya está. Grabación temporal iniciada. Detectado fallo en fusible 001. Grabación temporal iniciada. Reemplazo inmediato. Asistente de mantenimiento a estación gravitatoria para mantenimiento de fusibles. Gracias. Un momento, señor. Yo me encargo de la puerta. Genial. Pues nada. Hecho, otra parte, anexo cuántico. Tenemos 72.000, guitones, o sea, no está nada mol. Nada mol. O sea, ni de coña. Grabación temporal iniciada. ¿Qué? ¿Y para qué cojones quiero yo eso? Vale. Bien, tenemos uno. Este será el que habrá que pillar. No lo he llegado a comprender. Grabación temporal iniciada. Del todo. Vale, sí, lo he llegado a comprender. ¿Qué cojones?
Y ya está, easy. Y ahora simplemente hago... Grabación temporal iniciada. ¿Te quitas? Vale, estaba pensando, igual ha liado o algo. Fíjate. Madre mía, el control. Este control lo he hecho yo, vamos, estupendamente. Jeje. Más, venga, tío. Son unos pesados. Además es muy, muy, pero que muy fácil. Y este se ha quedado ahí, el pobre. La puerta está abierta, señor. Que no sabía qué hacer. Pero bueno. Iniciando secuencia de autorreparación de corriente de fisión. Vamos, de momento tranquilo, no, lo siguiente, súper relajado. ¿Y esto tú? Grieta reparada en cubierta de ingeniería 13, fin de bloqueo. Anomalías temporales detectadas en planeta Teragnos. Teragnos, vale. Ay, le he dado mal. Perfecto. Pues nada, nuevo planeta, a ver qué hay aquí. Tiempo lento, ¿no? Algo así ha dicho. Impacto de lazo temporal en 3, 2. Está bien, está 1. Todo muy bien pensado, ¿eh? O sea, me estoy sorprendiendo. Lazo temporal en 3, 2, 1. Atención, detectado buscador de grietas. Impacto de lazo temporal en 3, 2, 1. Perfecto. ¡Ey! Atención, detectado buscador de grietas. Atención, detectado buscador de grietas. Vale, colegui. Atención, detectado buscador de grietas. Ahora voy a por el buscador ese, perfecto, no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo, sí señor. Normalidad pues nada, temporal he restaurada también en planeta Teragnos. Vale, vuelve con Sigmund. Supongo que por aquí. ¡Oh, por todos los santos! Soy el asistente de mantenimiento, ordenador. ¡Abre la puerta! No te vas a morir por decir gracias alguna que otra vez. Pues no, la verdad es que de dar las gracias no, no cuesta nada, ¿eh? Otro vídeo presentación. Accediendo a archivos. Hola, Sigmund. Quería decirte una cosa. Me dispongo a viajar al puesto avanzado de Topi en Zalifar y no volveré hasta la mañana.
Un científico amigo mío me ha pedido que me reúna con él y no puedo negarme. No vaya, señor. Cuida del reloj en mi ausencia. Da cuerda a los limpiadores temporales y que sea nuestro pequeño secreto. Como dicen los críos, ¡chao, bacalao! Por favor, no se vaya. Fin de la grabación. Es peligroso. Vamos, que el doctor Nefarious le invitó seguramente, pero claro, con el nombre de otro, de un Zeni o algo así. Sony. Entrando en el sector cortos. Cortos, ¿vale? Aviso, aviso. Detectadas naves hostiles. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Oh, parece que el Lombax está perdido. ¿Qué me decís, chicas? ¿Le ayudamos a encontrar el camino? Tiene una voz de un tío, pero parece una tía. Hemos detectado una señal 3.000 kilocúbitos al norte de Orrak Menor. Es una nave Lombax. General Azimut. Hay 2 millones de guitones de recompensa por él. Libra, sé buena chica y ocúpate de nuestro amigo. Al viejo lo mataremos. 2 millones. Madre mía, general, 2 millones, adelante. Colega. Naves hostiles en su dirección. Las veo. Son Valkirias, expertas pilotos al servicio de Nefarious. Les daré esquinazo. Sí, pues me están pegando una paliza, joder. Vete a Lumos. Solo tú y yo, Lombax. A ver qué me cago en Panini, chaval. Me cago en Panini, que estoy medio muerto. Venga, ¿eso es todo? ¡Valkirias, atacad! Entendido, capitán. Cañones de fusión armados. Vale, necesito Viduti, ¿eh? Estoy al 17%, creo. A ver si me dan alguna Viduti. Estupendo. Me choco con la nave grande. Pues para finalizar un fail, ¿por qué no? Venga, vamos a intentarlo de nuevo, anda. General, adelante. Naves hostiles en su dirección. Las veo. Son Valkirias. Expertas pilotos al servicio de Nefarious. Les daré esquinazo en el cinturón de asteroides. Tú vete a Lumos. A ver, que me está dando fuerte y flojo, colega. También me ha dado, ¿really? Venga, ¿eso es todo? ¡Valkirias, atacad! Entendido, capitán. Joder, qué mal, tío. ¡Cañones de fusión armados! Uy. De vida, ¿eh? Vale, 33 otra vez. No se me da muy bien esto, ¿eh? No, vamos a reventarle, pero fuerte, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está. Tampoco era tan complicado, ¿eh? Creo que yo soy un poco paquete.
¡Huid, huid! Pues nada, creo que sería el mejor momento para dejarlo justamente por aquí. Así que nada, espero como siempre que os haya gustado. Llevamos más o menos unos 38 minutos. Yo creo que está bien, no llegando tampoco a 40. Yo creo que, o sea, un planeta por capítulo tampoco está nada mal. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Hoy ha sido el día de Clank. Pero a mí me mola, así que no sé si a vosotros también os mola, dejadmelo en los comentarios. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós.